Hola, me place mucho saludarte al iniciar este programa de oración para la noche, en el que nos examinamos, revisamos lo que ha sido nuestro comportamiento en esta jornada que termina. Lo hacemos en clima de oración, en la presencia de Dios, por eso invocamos esa presencia y comenzamos dándole gracias en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, siento tu presencia amorosa en mi vida. Tu acción creadora, Dios Padre, tu acción salvadora, Dios Hijo, tu acción santificadora, Dios Espíritu Santo. Gracias por tu amor infinito que se manifiesta de tantas formas en mi vida, por todos los dones, beneficios que he recibido de ti y especialmente por los momentos positivos de este día de los cuales hago memoria. Y gracias, Señor, también, porque los momentos negativos son la oportunidad de reconocer la necesidad que tengo de ti. El Evangelio de hoy, Lucas capítulo 10, versículos 21 al 24, nos cuenta que en cierta ocasión Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste a los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Volviéndose a los discípulos, les dijo a ellos solos: Dichosos quienes ven lo que ustedes están viendo, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver esto que ustedes ven y no lo vieron. Quisieron oír esto que ustedes oyen y no lo oyeron. Estas palabras se encuentran en el Evangelio de Lucas inmediatamente después de que los 72 discípulos que él había enviado a anunciar la buena noticia del reino de Dios, además de los 12 apóstoles, regresaron muy contentos y le contaron a Jesús lo maravillosamente bien que les había ido. De esta manera Jesús nos enseña que Dios se les manifiesta con su amor a los humildes, a los sencillos, o sea, a quienes reconocen su pequeñez y su necesidad de salvación. Y lo que Él les revela son los hechos liberadores en los cuales se realiza su reino, que es el poder del amor. Para reconocer estos hechos se requiere una disposición diametralmente opuesta a la arrogancia de los sabios y entendidos que creen sabérselas todas y no son capaces de una verdadera experiencia de Dios. Jesús se refiere así a los doctores de la ley, que oprimen al pueblo con prescripciones basadas en el temor, muy distantes del reconocimiento del Dios clemente y compasivo. Señor, dame tu luz para examinarme con respecto a la humildad y la sencillez de corazón. Reviso mi comportamiento. ¿Soy una persona humilde y sencilla de corazón? ¿O me dejo llevar por actitudes de soberbia, no reconociendo mi condición de criatura de Dios necesitada de salvación? Pido perdón. Señor, te pido perdón por mis faltas de humildad y sencillez y por todo lo que mi comportamiento no haya estado de acuerdo con tu voluntad. Propongo la enmienda. En adelante, Señor, prometo, con la ayuda de tu gracia, poner cuanto esté de mi parte para evitar en mi actitud la arrogancia o la soberbia. Madre de Dios y Madre nuestra, alcánzame esta gracia de tu Hijo. En conclusión, la oración ignaciana de la generosidad. Toma, Señor, y recibe. Dispón a toda tu voluntad.
bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y este servidor y a todos nos acompañe siempre. Amén. Que tengas un feliz descanso y un sueño reparador.